¿Estás listo para que experimentes lo sobrenatural de Dios en tu vida? Iglesia Oasis de Gloria presenta la gloria de Dios en acción con nuestros pastores Walter y Celia Llanes. Hubo gente incluso ahora, antes de venirse para la iglesia, tuvo problemas y le dijeron palabras malas, lo trataron de desanimar, pero usted dijo, no, yo voy a la iglesia porque hay algo esta noche y Dios tenía preparado un banquete de la palabra. Visítanos al 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California, porque es tiempo de un avivamiento. Expresiones de gratitud a Dios. Expresiones. ¿Qué expresa usted delante de Dios? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a expresarle, hermanos, a nuestro agradecimiento a Dios con tristeza. Entre más triste nos tiramos a la alfombra, entre más triste nos sentimos, hermanos, agachamos la cabeza, nos ponemos ahí, hermanos, y nos hacemos los víctimas. Esa no es una actitud para agradar a Dios. Claro que tenemos que ser humildes, claro que tenemos, hermanos, que muchas veces tirarnos al piso, claro que tenemos que humillarnos, no lo vamos a quitar, pero ¿sabe qué? Pero también hay momentos, hermanos, de darle gracias a Dios con alegría. Come on, iglesia, hay que darle gracias a Dios, hermanos, con expresiones, hermanos. ¿Cuál sería la expresión para darle gracias a Dios a usted? Levantar las manos es una expresión, porque usted le está diciendo, Señor, estoy sano, Señor, estoy bendecido. Come on, con su garganta usted puede darle expresiones a Dios y decirle, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto, soy amaya, que te alaba. Estamos, hermanos, en lo que es ya el último mes, los últimos dos meses de noviembre del año 2020. Hermanos, un año sacudido por todos los ámbitos. Dios quiere hablar a la iglesia. Dios quiere hablar a la iglesia. Muchas veces le estamos tirando la bolita al mundo, pero Dios ya tiene un propósito con el mundo. Ahora Dios quiere tener un propósito con la iglesia. ¿Qué tal la iglesia metida está? ¿Qué tan agradecida está la iglesia? ¿Qué tan, hermanos, metida está la iglesia? Pregunto, ¿qué tan metida de gratitud está la iglesia? ¿Qué metida está la iglesia? Con gratitud a Dios. La iglesia se ha quedado sobre falta de gratitud y sabe que la gratitud nos va a empujar a nosotros, a hermanos, a estar preparados para lo que venga. Dije que para lo que venga, sea bueno, sea malo, la iglesia tiene que estar con gratitud al que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo, Jehová es su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Entonces, ¿cuáles son las expresiones de gratitud? El salmo que leímos nos invita a nosotros. Dice, entrar por sus puertas con acción. No dice con acción de gracia. Plural, gracias. Entrar por sus puertas. ¿Dónde? Entrar al lugar santo. ¿Cómo? Con acción de gracias. Ahora usted no trae un animalito para sacrificarlo en el altar. Ahora usted no va a traer una paloma, no va a traer una oveja. Ahora usted es la oveja que tiene que entrar con acción de gracias. Pero ¿cómo entra la iglesia muchas veces a los templos, hermanos? Entra, hermanos, con una timidez, hermanos, buscando la última silla de atrás. No es por los hermanos que están ahí atrás, pero de todas maneras como que están ahí atrás. Van buscando la última silla de atrás. Hermanos, la iglesia se debía de pelear por las primeras sillas de adelante. No necesito lo que vinieron para adelante ahora. Debían de pelear. Hermanos, ¿qué es eso que van buscando la silla de atrás? Esa no es acción de gracia. Esa no es acción de gracia, porque el que trae acción de gracia viene con una actitud diciendo, hoy yo me voy a gozar, yo hoy voy a... ¡Ah, jamás, iglesia, jamás! Esa es acción de gracia. Acción de gracias es venir, hermanos, desde que venimos a la casa del Señor. No venimos a hacer otra cosa, sino que venimos. Yo estoy hablando con los que todavía no sirven, porque el servidor, desde que entra, viene con acción de gracia a mapear, viene a pasar la aspiradora, arreglar la silla, vienen a limpiar los baños, vienen... Hermano, eso es acción de gracias también. Pero los que todavía venimos solamente a adorar al Señor, tenemos que venir con acción de gracia. Somos nosotros los que tenemos que abrirla. Usted que todavía no hizo nada este día, usted que entró a la casa de Dios ahora, usted es el que tiene que sentir el fuego. Dije que usted es el que tiene que sentir el fuego, hermano. Pastor, yo no soy expresivo. ¿Cómo que no es expresivo si haya estado riéndose todo el día hablando por teléfono? ¿Cómo que no es expresivo si ahí le oía la risada? Yo que se tira.
miraba cuando estaba, como que yo estoy ahí. Oiga, pero se les nota en la carita que son expresivos. ¿Pero por qué para Dios no tenemos? ¿Alguien le trajo gran agradecimiento a Dios en esta tarde? Dentro del templo con acción de gracia. Y cuando salimos, ahí sí hay gente, ¿verdad?, que sale riendo aquí en el templo, hermano. Están bravos, hermano, hacen caras, hacen malas miradas. Pero ya cuando van ahí saliendo, ahí más riéndose, que le llama al novio, ¿verdad? Y le dice, vas a venir, vas a pasar por mí, o la novia, vas a pasar. Sí, ahorita voy. ¡Ah! Pero aquí estuvieron amargados dentro del templo. Ya cuando salen allá, porque dicen que adentro y afuera sí hay que, pero ¿sabe qué? También allá afuera, en los atrios, hermano, en las puertas, en los pasillos, ahí tiene que dársele, ¿qué? Por sus atrios con alabanza. ¿Alguien trajo alabanza para Dios esta tarde? ¿Alguien trajo alabanza para Dios esta tarde? ¿Alguien trajo su garganta para Dios esta tarde? ¿Alguien trajo su garganta? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron su garganta? ¿Trajeron sus gargantas a esta noche? ¿Cuántos trajeron sus gargantas para adorar a Dios? ¿A cuántos le alaban? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jehová? Vamos, vamos, yo no puedo gritar mucho, pero usted dice, vamos, vamos, que su micrófono no se oye, vamos. ¿Cuántos trajeron sus gargantas para bendecir su nombre, el nombre de Jehová? Vamos, vamos. Usted tiene que salir, hermano, usted tiene que salir con la garganta. El coronavirus, es que estuve alabando y exaltando el nombre de Jehová. Estuve alabando y exaltando el nombre de Jehová, porque aquí hay una iglesia que le alaba, una iglesia que lo honra, una iglesia que glorifica a nuestro Dios, una iglesia que está agradecida, una iglesia que está agradecida con Dios, una iglesia que rebosa de agradecimiento a Dios, una iglesia que rebosa de agradecimiento, una iglesia que no lo obliga, una iglesia que es sola. Y sabe que mucha gente dice, no, pastor, usted sabe que yo estoy enfermo, usted sabe que estoy esto, usted que sabe que estoy el otro, usted no sabe si en este momento de alabanza Dios lo va a sanar. Porque esta noche la nube de la presencia de Dios va a descender a esta casa, Maso Ramaya, que no la pasaría. Y además a Dios se le da lo que nos cuesta. Ese es el sacrificio de alabanza, se le da lo que nos cuesta, hermano. Es que cuando yo dije el otro día, pues estamos en el mes del agradecimiento, estamos hablando mucho de esto. Yo dije el otro día que muchas veces los aplausos no cuesta dárselos. Muchas veces pegar un grito no cuesta, hermano. Mayormente si es solo uno que pega en todo el culto. Pero cuando usted está bien, pero cuando usted está, que las manos están llenas de artritis, y le dice levante las manos y usted sabe que no las puede levantar, ahí sí ya cambia, ¿verdad? Cuando usted, su garganta tiene problemas en las anginas y usted no puede expresar y le dice, alaba a Dios, simplemente alábalo. Y usted dice, no, es que no puedo. Eso ya va cambiando. ¿Por qué? Porque ya usted está haciendo un sacrificio de alabanza. Y usted, posiblemente usted tenga quizás un pariente que está a punto de morir y le dicen, hermano, alégrese. Y usted no se puede alegrar porque usted está pensando que su pariente está en el hospital, está para morir. Pero cuando, hermano, pero esa es una sacrificio de alabanza. Lo que aquí, al punto que quiero llegar, es que nosotros tenemos que darle a Dios lo que nos cuesta. Jóvenes que están aquí esta noche que todavía no trabajan, ¿cuánta ofrenda le dan ustedes a Dios? Monetaria estoy hablando. ¿Cuánta ofrenda le dan a Dios? ¿Cuánto diezman ustedes, jóvenes que están aquí? ¿Cuánto diezman ustedes? No, pastores, que no trabajamos. ¿Y lo que te da tu papá? Es que él está caño. Ah, bueno, es otra cosa. Pero lo que te da tu papá, lo que te da tu mamá, lo que te regalan los hermanos, lo que te regalan tus tíos, lo que te regalan tus abuelitos, si es que no son tacaños los abuelitos, de ahí no le puedes dar a Dios. Yo creo que a la mayoría de jóvenes aquí no les gusta ofrendar. What's going on? O el papá dice, hijo, aquí te voy a ofrendar. No, no voy a ofrendar hoy. Yo, hijo, te toca a ti. No, usted deje lo que él ofrende de lo que usted le da. Que él diezme de lo que usted le da. Enséñele que lo haga de lo que él recibe. No de lo que usted le dice, hijo, lleva la ofrenda. No,
Usted tiene que enseñar, porque a Dios le empezamos a dar lo que nos cuesta. Mucha gente quiere ver bendiciones de Dios, pero solo le da a Dios lo que le sobra. A Dios no, Dios no necesita sobras. Dios necesita o quiere lo que nos cuesta. Cuando digo que lo necesita, es porque Él tiene una ventana en el cielo cerrada, y cuando usted le da la bendición a Dios, entonces Él la abre. Por eso es que Él necesita que usted le dé a Dios lo que a usted le cuesta, lo que a usted, hermano, por eso es que yo le digo, muchas iglesias tienen bodegas, hermano, llenas de cosas viejas. Tienen bodegas llenas, mayormente cuando les gusta ir a repartir a otros países, ¿verdad? Como, o al otro lado de Tijuana, les gusta ir a repartir y le dicen a los hermanos, vamos a ir a un viaje misionero tal día, traigan para llevarle a los hermanos de allá. Y ahí viene la gente, hermanos, se empiezan a buscar, hermanos, la ropa más vieja, los zapatos más viejos que, hermanos, que encuentran, los agarran y vamos a llevar para la iglesia, tal vez ya los necesitan. Como la hermana que le llevó, el hermano estaba pidiendo sillas para el templo, y la hermana le dijo, pastor, le tengo una silla para el templo, el que sea con esa voy a colaborar, pastor. De verdad, hermana, sí, pues tráigala. Lo único que le quiero decir, pastor, que le falta una pata. Y le dijo el pastor, de Honduras es el pastor, o sea, es real. Le dijo el pastor, no, hermanita, sígala usándole. No, si por eso la quiero traer, pastor, tal vez aquí hay un carpintero que le ponga la otra pata. No, hombre, ¿y de dónde los carpinteros en la iglesia se esfuman? No dije fuman, se esfuman, que se desaparece. Oiga, le tratamos de dar las cosas más viejas a Dios. No, hermano, esas no son acción de gracias. Esas no son acción de gracias. Que le llamen a usted, mire, fíjese que aquí estamos en la calle. Tal vez usted lo necesita. Hermano, cara de basurero, ¿le dieron a uno o qué? Mire, por aquí venía pasando y aquí está una silla, la necesita usted, se la llevo. Cara de basurero, ¿le dieron? O eso, guay, está lindo que íbamos diciendo. No, hermano, es que a Dios se la, o alguien, usted le va a regalar algo, le va a regalar lo bueno o lo mejor, ¿correcto? Deje de estar regalando cosas que estaban botadas en la calle, hermano. No, usted regale algo bueno. Si le va a regalar algo a alguien, regálele algo bueno, en buen estado, que lo va a bendecir, que lo va a bendecir. No ande buscando cosas, hermano, en los basureros para regalarle a la gente. No, eso no se hace, ni cosas de los yaceros tampoco. Eso es correcto. ¿Por qué dije eso, hermano? Vamos a lo siguiente. Porque David, sabe que cuando usted le da sacrificio a Dios que le cuesta, Dios es capaz de sanar una nación. David cometió un error. ¿Cuál fue el error de David? Que cuando empezó a crecer, cuando él empezó a hacerse fuerte, él un día, Satanás, dice la Biblia en Crónica, dice que lo incitó a que contara cuántos hermanos tenía en la iglesia. Censó al pueblo, dijo, he ganado tantas batallas, dijo David, y es por mi ejército. Tengo estos hombres guerreros que pelean en la nieve, que pelean en las cuevas, que defienden, dijo David. Así que llamó un general y dijo, cuéntamelos, a ver cuántos tienen. Tengo. Y sabe que eso le molestó a Dios. Y Dios se molestó. Y mire cómo es Dios, hermano, no se lo agarró a él primero. Se agarró al pueblo de Israel y murieron 70,000. Esta pandemia no es nada. ¿Por qué esos 70,000 murieron en un ratito? ¿No será que el mundo necesita darle algo a Dios, hermano? Por eso no se detiene, porque todos queremos, hermanos, oramos, pero ¿cómo estamos orando? No estamos orando con acción de gracias. Estamos orando, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esto, ten misericordia, pero en nuestro corazón todavía no hay gratitud para Dios. Y dice que Dios empezó a hacer una mortandad. Entonces David, hermanos, llegó el profeta y le dijo a David que Dios estaba molesto y estaba haciendo, hermanos, esa masacre prácticamente. Un ángel vino y empezó una peste a terminar al pueblo. Y murieron 70,000, pero David, para hacerle corta la historia, David se levantó y dijo, no, yo voy a presentarme delante de Dios con una ofrenda. Pero no tenía dónde hacerla. Necesitaba una tierra para hacerla. Necesitaba, hermanos, los bueyes para presentar la ofrenda a Dios. Necesitaba la leña para presentar la ofrenda a Dios.
Y fue donde una persona llamada en el capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, fue donde una persona llamada Arauna, si lo pronuncio bien, me lo agarre, si no, usted lo compone ahí, ya lo vamos a leer. Fue y le dijo: véndeme esta tierra. Hermano, que un rey le diga a usted, ¿qué si usted le dijera el presidente Donald Trump? Ahora le dijera, quisiera un desayuno. Yo sé que usted le desayuno para el pastor, pero mejor venga usted, presidente. Si alguien te pide, de verdad, una persona eminente te pide un favor, ¿quién se lo niega? Y David llegó de este hombre y le dijo, mira, necesito este terreno. Y aquel hombre le dijo, señor rey, no, aquí están, y no solo le doy la tierra, le doy los bueyes, le doy la leña, le doy todo para que usted ofrezca ese sacrificio, mi señor rey. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Gloria a Dios, que ya sabía yo ya había provisto antes, hubiéramos dicho nosotros. Pero ¿sabe qué dijo David? Vamos al versículo 24, que le dije, el segundo libro de Samuel 24:24. El rey le di, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Mire, pastora, ya tengo unos focos tirados, yo que ya no los uso, porque los quité porque gastan mucha energía, entonces puse los nuevos a mi casa, y eso que los tenía ahí porque gastan mucha energía, ¿no será que los usamos aquí en la iglesia? ¿Y de dónde? Óigame, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no, ¿estamos leyendo? ¿Qué le dije? Bueno, listo, pues, hazlo si están conmigo. Dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Por eso todo nos cuesta. Todo nos cuesta. Usted quizás dice, sí, ellos cantan fuerte porque no hacen nada. Yo supiera que yo todo el día le pasé gritando a mi hija burra que tengo y no me hace caso, pero yo no puedo ir. Esa es cosa suya. Pero aunque le duele la garganta, usted tiene que darle a Dios lo que cuesta. Es lo que dijo David, no, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, yo le voy a dar a Dios sacrificio, por eso se llama sacrificio, porque algo me va a costar, algo va a ser difícil para darle, algo va a ser que yo tengo que sacar para darle a Dios. Estamos en el mes, hermano, del agradecimiento a Dios. ¿Cuántos están metidos agradeciéndole a Dios? Porque este es uno de los años que más agradecidos debemos de estar con Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ha matado nuestra familia. Alguien diga, yo estoy agradecido con Dios. Alguien diga, yo estoy agradecido con Dios. Aún veces, muchas veces, ni testificar queremos, jamás. Ni siquiera testificar queremos, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo, entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Mire, en Crónicas, que lo vuelve a escribir el cronista, hermano, dice que entonces el ángel envainó la espada. ¿No será que hay un ángel, hermanos, en el cielo con una espada hacia la tierra y por eso esa pandemia no se detiene? Porque no hay gratitud. No hay gratitud hacia Dios.
Hay clamor, sí, pero no hay gratitud. A Dios le estamos dando lo último. A Dios le estamos dando lo que sobra. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, llevo hermanos a la célula. Si me queda tiempo, esa palabra, si me queda tiempo, es peligrosa, porque usted está diciendo que usted se gobierna a usted mismo y que todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí, y a Dios no le doy nada. Cuando usted dice, si me queda tiempo, hermano, yo llego, usted le está diciendo, ¿sabe qué? A Dios le doy lo último de último. A Dios le dejo lo último. No, usted tiene que tener sus días de culto. Shohamaya, Kenda, la Masaya. Ah, tiene que tener sus días de culto en agradecimiento y decirle, sí, allí voy a estar en cada servicio. Porque hoy no cualquiera va a la iglesia. Hoy es un sacrificio ir a la iglesia. Hermano, yo veo esos templos de 30,000, 40,000 personas, donde los gobiernos solo le están permitiendo que lleguen 135 personas. Sí, y también los hermanos, como para decirle a los gobiernos, miren, yo les obedezco. En la entrada del pastor le hacen un enfoque a todas las sillas vacías. No, hombre, a mí me da pena. Pero ellos, como para que miren el gobierno, las ciudades no les vayan a decir nada, le tiran la toma del... Y yo digo, ay, Señor, qué lindo templo. Pero ¿por qué está vacío? Por falta de gratitud. Este día, el día de ayer, hermanos, cuando empezaron a decir el gobierno que había ganado aquí en los Estados Unidos, yo le pregunté al Señor, Señor, porque profetas de calibre. Cuando digo calibre, hermanos, si me entienden, ¿de qué es calibre? ¿Verdad? Profetas creíbles, pues. Creíbles. Habían dicho que el presidente que está iba a ser otro periodo. Y yo seguí dos canales de televisión cristiano, hermano, que se metieron a oración, se metieron, hermanos, a declarar que él iba a ser presidente, y sacaron toda la basura del otro partido, la sacaron a la luz y dijeron, él va a quedar. Fue sorpresa cuando dijeron que no. Y yo aquí me hago reo también. Nosotros no, ahí somos nosotros, ya no, si voy a hablar de los hermanos, también a mí me toca mi parte. Entonces, cuando yo veo la vuelta que dio todo, le pregunto al Señor, ¿qué pasó con tus profetas? Y una vez más me hago reo. O sea, no estoy hablando de mis hermanos, ni de los profetas, ni de los apóstoles, ni de los pastores. Estoy hablando de nosotros, los pastores. Ahí me incluyo yo. Que todos estábamos confiados. ¿Sabe qué me hizo sentir el Señor? ¿Sabe qué habló a mi espíritu el Señor? Lo he hecho para que no tengan confianza en el hombre. Por 4 años... ustedes pasaron confiando en un hombre. Hoy quiero ver qué van a hacer. ¿Va a haber gratitud en nuestras vidas? O sea, no es sorpresa, no me sorprendió después. Ya cuando me pasó ahí el Señor, ¿verdad? La resucitadora, porque a mí me cayó también, no crea, yo estaba en esa colada también. No profetizando, ¿verdad? No profetizando, pero los deseos eran, ¿verdad? Me estoy ministrando con ustedes, hermano. Hermano, ¿qué va a hacer la iglesia cuando empiece? Yo sé que esta pandemia que está, lo que está pasando en los países, esos huracanes que están pasando, la iglesia debe de saber que son tiempos finales. Pero pregunto, ¿está la gente que tiene parientes que se han desaparecido en sus países? ¿Está la gente que, hermano, que en sus países las está sufriendo, que están en las iglesias ahora, están buscando de Dios? No, están tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa. La gente que tiene gratitud a Dios se mete con Dios en todo el tiempo a darle lo mejor a Dios, 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 a darle lo mejor. Esta noche le vamos a dar con excelencia a Dios. Le vamos a dar con excelencia. David nos mostró, es un hombre, hermano, que a pesar de todo lo que hizo, hermano, cometió errores, sabe que Dios siempre lo respaldó. ¿Pero sabe por qué? Porque
porque él se arrepentía y le daba a Dios de lo mejor. De lo mejor, las fuerzas, las mejores fuerzas se las dio a Dios, porque a los 17 años comenzó a servirle al Señor. Por eso estos jóvenes no se deben de, hermanos, de preocupar que han estado creciendo en la casa del Señor. Ustedes solamente manténganse, glorifiquen a Dios, porque a Dios le están dando lo mejor de sus vidas, lo mejor de sus vidas, lo mejor de sus vidas. ¿Qué le trajiste a Dios ahora? ¿Qué tú le trajiste a Dios? ¿Qué le trajimos a Dios ahora? Todo el que desempeña un privilegio, hermanos, es una lucha que se tiene con los privilegios dentro de las congregaciones. Porque la gente siempre llega tarde. La gente siempre llega tarde. Y yo le digo a la gente, no me venga con cuentos que es el trabajo, porque el que estén de vacaciones, siempre llega tarde. Yo sé de gente que ha pasado todo el día en la casa, hermano, el día de descanso, y siempre llegan tarde a la iglesia. Ya es una ingratitud. Esa ya no es gratitud, es una ingratitud. Si el día que descansa, ¿sabes qué debería de ser? Todo el día debía de ser para Dios. Todo el día debía de ser para el Señor. Pero la gente va calculando, dice, ya vamos a ir, vamos a calcular que el culto esté terminando para venir a solo ir a apaciguar la conciencia a las iglesias. No estoy hablando con ustedes, hermano. Solo le voy a apaciguar, voy a decirle a mi conciencia, fuiste al culto. Cuando ya los hermanos iban de regreso, ya estaban terminando. Ay, yo al culto venía, ¿ya terminado? Sí, hoy terminó temprano el pastor. Ay, bueno, pero yo lo intenté. Dios no es un Dios de intento. Dios es un Dios que se haga las cosas. Dios es un Dios que se haga las cosas. Dios es un Dios que se haga las cosas con excelencia. Se le dé lo mejor a Dios. David lo mostró. Digo, no, que hermano. Hermano, ese saludo, a este hombre pudo haber agarrado el terreno. Bueno, hermano, si es mi terreno, bueno, si soy el rey, denme el ganado, ven, sacrificar ahí. Pero compró hasta la leña, hasta los yugos de los animales compró para hacerle la leña. Hasta los yugos pagó. My God. No wonder, hermano, la gente de la antigüedad era poderosa en Dios. Hermano, por eso que la gente de la antigüedad era poderosa en Dios. Ahora, segundo, entonces a Dios se le da, le damos lo que cuesta, lo que nos cuesta. ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto gana la hora usted en su trabajo? ¿Cuánto gana la hora usted en su trabajo? Solo eso, hermano, que no tiene valor de decir. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto gana usted de ahora en su trabajo? ¿$12 de ahora? $12 de ahora. Hermana, hay que hacerle la demanda a ese restaurante. Si sí, no le están pagando el mínimo. Ay, qué bárbaro, hermano, de verdad. Pagaban 11 veces, nosotros ganábamos 10. 11 ganábamos. Porque o será que yo estoy en Cuba, acabamos de ver. ¿Cómo está el mínimo? Los que trabajan por el mínimo. 13. No, está 15. O 13.75. Oh, pero todavía le están robando un dólar, hermano. Me diga 1.75. Mire qué tremendo. Pero eso es obligación solo de 25 personas para arriba, así menos el patrón puede pagar. Lo que quiera. No, lo que quiera, si algo. O sea que, 10, o sea que si está bien, entonces los 12. Ah, pues está ganando bien. ¿Y usted, hermano, que cuánto le pagan la hora? Ya vamos para arriba. ¿A quién, hermano? ¿A usted? No. Algunos que ganan 25 la hora. Yo necesito hacer un trabajo y le dije a un hombre que estaba poniendo unos ladrillos ahí un día y le dije, ¿cuánto? Tengo un trabajo por ahí, ¿cuánto me ganas el día? ¿Sabe cuánto me dijo? ¿Cuánto cree que me dijo? ¿Cuánto? 250, 300. 450. Lo que están en. ¿Usted cuánto gana el día? 18 la hora. Pero usted me dijo que usted el otro día me dijo que no trabaja menos de 250 al día. Cuando trabajo para mí, sí. ¿Cómo? Cuando trabajo para mí, sí. Cuando usted trabaja, pero usted gana. ¿Y usted mismo se paga? No, dice, cuando trabajo para mí.
Cuando usted trabaja para alguien, ¿verdad? O cuando usted va a una persona que usted hace el contrato. Ok, así. Gana 250 el día. Yo sé, hermano, que porque los que trabajan en Home Depot no van menos de 150 para arriba. No los que trabajan en Home Depot, los que están ahí en buscando trabajo. Y usted tiene que darles desayuno, almuerzo y cena. Y si es posible, pegarle al hotel donde duermen. Hermano, ¿dónde lo quiero llevar? Ahora yo pregunté, ahora sí ya no le voy a preguntar, ahora ya está su conciencia. Está en su conciencia y la de los hermanos del cuerpo administrativo. Que lo ven. ¿Cuánto le da usted a Dios? ¿Cuánto le da usted a Dios? ¿Le alcanza lo que gana y aparta el sacrificio para Dios? Es ahí donde está lo difícil. Por eso es que lo económico es lo que más cuesta. Por eso que, mire, Satanás había tentado a David que censara al pueblo. Ya le había ganado la primera batalla. Viene y le mata gente. Segundo, viene Satanás y le hace una tentación. ¿Con qué? Con este hombre. Le dice, no, yo te lo regalo. Aquí está. Era otra tentación para que David dijera, ¿saben qué? Aquí está, ya Dios proveyó, hagamos el sacrificio. Hay momentos que Dios provee, pero hay momentos que Dios nos manda a cada uno sacrificios. Hay momentos que Dios provee, aún para que le demos a Dios. Hay momentos que usted ha hecho y nosotros hemos hecho promesas, le dimos, Señor, yo voy a dar tanto para un proyecto que tenemos, misiones o lo que sea, y no tenemos nada. Viene alguien y Pablo regala. Y dice uno, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo traje un regalo pequeño, el regalito que traje para el aniversario. Di un regalo para el aniversario. Hermano. Y cuando usted descuenta algo, ya sabe que le va a hacer falta si usted no está, si usted tiene ya todo calculado. Entonces yo dije, bueno, el regalo es pequeño, no voy a creer que era la cantidad. Entonces dije, bueno, el regalo para el día de aniversario. Era una promesa simbólica. Pero ¿sabe qué? Me pongo a ver todos los papeles ahí. En todos los papeles que tenía ahí en el escritorio. Y está un cheque ahí. Y como hoy no puede entrar a los bancos uno, ¿verdad? Sino que lo hace por el app o lo deposita. Y yo dije, aquí está este cheque. Pero dije yo, de seguro ya lo cambié. De seguro que ya lo cambié y se me olvidó. Hace como 2 meses era el cheque, hermano. Que un cheque me dure 2 meses. Ay, ese fue un milagro. Tenía 2 meses de estar el cheque ahí tirado. Y hasta llamé para el banco. Bueno, que bien bobito, ¿verdad? Y ya cuando voy al medio a hablar con el del banco, le doy vuelta y veo que no está firmado. ¿Sabes qué? Ya no tengo necesidad. Es un milagro, le dije. Si no está firmado, si no lo firmo, no me lo reciben. No lo he cambiado, salud. Entonces Dios proveyó, hay momentos que Dios provee, pero hay momentos que Dios te pide de tu esfuerzo, te pide que tú des de lo que cuesta y dejemos el dinero si a usted le molesta que se hable de dinero, hablemos de tu excelencia con lo que sabes hacer. Lo que sabes hacer lo haces con excelencia para cuando es para Dios. Te fajas como en el trabajo. No sé, al terminar voy a supervisar los baños que limpiaron las hermanas, a ver si lo limpiaron como los limpios. No son bromas, hermanas. Gracias, hermano, por haberlo limpiado. Gracias por haberlo limpiado. Pero a Dios se le hace, ¿qué predicáis? Se le hace a Dios con excelencia. Hoy a Dios le vamos a dar nuestra alabanza y nuestra adoración con excelencia. ¿Qué predicáis? Con excelencia. Con excelencia le vamos a dar a Dios lo que a Él le pertenece. Todo lo que usted hace, tiene que hacerlo para Dios. Tiene que hacerlo con alegría. Tiene que hacerlo con gozo. Tiene que hacerlo con su corazón en la mano, diciendo, Señor, si voy a predicar, yo lo voy a hacer bien. Si voy a hacer esto, voy a hacer bien. Yo muchas veces vengo cansado.
fracasamos también, pero yo la predicación tengo que hacerla con excelencia, porque eso es lo que demanda a Dios. Cuando usted le toque que predicar, haga lo mejor, haga lo mejor, haga su mejor esfuerzo. No venga, hermanos, a hablar locura. Párese bien y predique bien. Si va a cantar, cante bien. Falsas excusas que la gente dice, hermano, voy a cantar un canto. Si hasta los sapos cantan, ¿y por qué no yo? ¿Acaso es menor que un sapo usted? Sí, es lo que la gente dice. Voy a hacer, dice, voy a cantar un canto. Dice, bueno, en esta iglesia no, hermano, gracias a Dios. Han aprendido. Pero yo, hermano, en las iglesias, en las vigilias pasa la gente a las iglesias, en las iglesias. Hermano, hermanito, voy a cantar un canto, voy a cantar un canto. Y es para la gloria y la honra de Dios. Si me pare mal, para Él es. ¿Qué? ¿Quieren que fuera para el hombre o fuera mejor? Y lo voy a cantar, hermanos, porque yo sé que hasta las ranas cantan. Como quien dice, ¿soy menor que una rana yo? Bueno, hermano, yo les hablo así porque hasta los burros hablan. ¿Acaso soy mejor que el burro yo? La abuela burrita de Balaán que habló. Pero yo soy hijo de Dios y tengo que hacerlo con excelencia. La pobre burra, porque acá le iba peleando por eso hasta ahora. ¡No! Lo vamos a hacer con excelencia, lo vamos a hacer con excelencia. Si le damos un aplauso a Dios, déselo con ganas, hermano. ¡Déselo con excelencia! ¿Cómo que aquí estás, hermano, medio doblado? ¿Cómo que quizás permítame que le hagas así? ¿Cómo que estás medio doblada? Pero estás pensando en que mañana vas a llegar a limpiar. Tengo que limpiar el baño del cuarto número 5 de la casa de mi patrona. Se lo voy a dejar bien bonito para que en Thanksgiving ella esté. Sí, pero ¿cómo para Dios no te esfuerza? ¿Cómo para Dios no te amasoja, maya, queda? ¿Cómo para Dios no te hermano, te esfuerza? ¿Cómo para Dios no piensa? Olvídate del baño de tu patrona. Olvídate de la casa de tu patrona. Olvídate de la fábrica en este momento. Y métete a adorar a Dios. Métete a adorar a Dios. Listen lo que voy a decir. Listen el versículo que voy a leer. Vamos a ir a la palabra para, hermanos, ponerle base a eso. Miren lo que dice el Salmo. Salmos 33:3. Que no se le olvide este salmo. Mire lo que dice. Cantarle cántico nuevo. Va. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Hacerlo bien. O sea, no venga cantando todo aguado. Hágalo bien. No te excuses de las ranas y los sapos. Si vas a tocar un instrumento, play bien. Si vas a sonar la batería, suénala bien. Queda rápido y le mantiene el sonido igual al del teclado, para que no le vayas a apagar el sonido del teclado. De aquí para adelante ustedes se pusieron de acuerdo, no los regañé, ustedes se pusieron de acuerdo. ¿Okay? Ustedes saben lo que van a hacer. Porque para Dios, hasta los dedos deben de exaltar al Señor. Get ready, get ready, get ready, get ready! Vamos, 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 vamos!
Óigame, compón nueva melodía que lanzan nuevas alabanzas al Señor. Nueva melodía, no son los mismos cantos que vamos a cantar todos los días. Muchas veces nosotros ponemos los cantos y nos ponemos a cantar, hermanos, el país. Pues está bien, no estoy hablando mal de eso, pero me estoy refiriendo, camangay, me estoy refiriendo, hermano, que nuestra alabanza muchas veces tiene que ser una alabanza genuina, una alabanza propia, soja maya, gente, alaba soja. Se quedan ellos. Por eso es necesario que una corista aprenda los cantos, aprenda a entrar y salir. No es solo de pasar aquí, hermano, hacerle con el pandero así. No, hay que hacerlo con gozo, con gratitud. Los músicos, yo me fijo que los músicos no cantan, solo el cantante. Y los músicos con la boca cerrada, tocando o lo que sea, instrumento, pero con la boca cerrada. ¿Qué es eso? No, eso no es gratitud. Eso vengo a salir del compromiso. No, el músico tiene que ir, hermano, detrás del cantante. Cuando el cantante canta, el músico debe de hacerlo con pasión. Sea de adoración, o sea, hermano, o de júbilo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerse para demostrarle a Dios que estamos agradecidos. Que, hermano, estamos agradecidos. Dice él en la palabra del Señor que hay que hacerlo, vamos a que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. And you speak both languages. You speak English. So you speak English. You have to learn. You have to read this verse in the Passion translation. ¿Por qué? Porque este versículo está poderoso en la versión Pasión. Está poderoso, hermano. Dice que gritemos con pasión. ¿Por qué son reconocidos los locutores deportistas? Bueno, ahora ya, ahora, hermano, como todo cambia, ¿verdad? Ahora mujeres metieron ya. No es que las mujeres lo hagan mal, sino que, hermano, ya, ¿verdad? Por el liberalismo que hay, han sacado los locutores deportivos, hermanos, de las radios. Pero cuando yo era niño, yo conocí, oía, hermano, un
unos narradores deportistas, qué tremendo eran para narrar los partidos. Lo metían a uno, no era por la televisión, era por radio. ¿Alguien se acuerda de eso? Lo metían a uno a la cancha por la radio, de la pasión que lo ponían, hermano, que ponían en estar narrando el partido. Y uno se metía, y cuando había un gol, hermano, qué gente, y fueron muy admirados por otros países, los narradores deportistas o deportivos sería la palabra, hermano, fueron muy admirados por las otras naciones, los hispanos, porque tenían, hermanos, una pasión para gritar el gol. Cuando alguien metía un gol, ellos decían ¡gol! Pero en la iglesia no podemos ni dar un grito. En la iglesia no podemos ni dar una alabanza a Dios. Alguien diga gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. A una iglesia agradecida, hermano, se nota cuando uno entra a una iglesia con agradecimiento, porque no es que les estén diciendo ya su nombre y quién vive, hermano, y quién vive, hermano, si te están gritando para que digan, no, cuando usted entra a una iglesia agradecida, todo es espontáneo, la gente levanta las manos espontáneamente. La misma palabra lo dice, acción, acción. A usted le gustan las películas de acción, ¿verdad? No, pastor, mire Romanos. ¡No, de acción! No, las películas no. No, aquí, hermano. Ay, pastor, que estoy tan enamorada de Cristo. ¿Sí? Enamorada de Cristo está. Pero llegas a componerte el cabello a la iglesia. Mire, hermano, yo una vez, hermano, ¿sabes? Entré a una iglesia que jamás se me olvide y le he dicho al Señor, bórramelo, Señor.
porque me tocaba predicar. Y cuando el grupo de alabanza estaba cantando, todas las hermanas se estaban peinando en el templo. Río, literal. Se agarraban el cabello, se lo pasaban de este lado para acá, se lo jalaban. Después venían, se lo pasaban para el otro lado. Y lo peor que hasta lo miraban a Jehová y Andrés, Dios. Y yo dije, qué desgracia, usted sabe qué es lo que pasó ahí después. Ya se imagina qué es lo que pasó ahí después. Jamás me volvieron a invitar. No, hermano, si a Dios le vamos. Ah, yo siento que esta noche, hermano, amasó jamás a quien la amasó. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por tanto, a mí a veces me tratan de agarrar, ¿verdad? Las personas que dicen que la naturaleza es Dios. Y me dice una persona la otra vez, Walter, ¿sabías que las plantas hablan? Y le digo yo, claro, porque la Biblia dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Sí, yo creo que esos árboles hablan. Porque es cierto, los árboles hablan. Nosotros no les oímos. Mira, este pastor está loco. No ríen. Los árboles te oyen. Claro, no los vas a adorar. Porque la Biblia dice que los árboles dan aplausos al Señor. Los árboles dan aplausos al Señor cuando chocan las ramas, hermano. Los árboles, hermano. Y esa persona es incrédula a Dios. Y siempre que me dice eso, yo le salgo con las cosas de Dios. Ella me dice, ¿crees que las plantas? Sí, las plantas hablan. También la palabra tiene poder. También le digo, no solo habla, sino que las plantas oyen. Cuando tú tienes una planta y le hablas bonito todos los días, esa planta crece mejor. Y si la estás maldiciendo, también esa planta se seca. Así como las plantas oyen, las plantas, hermano, alaban a Dios, le dan aplausos a Dios. Cuanto más tú que tienes vida también con las plantas que tienes, tenemos cinco sentidos. Si los pajaritos cantan, si la maya, que entra la maya, la maya, ven, 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 la maya. Por eso dijo alguien por ahí. Yo no le voy a permitir, dijo, que los pájaros, dijo, le den la gloria a Dios antes que yo. Por eso dijo, voy a hacer las mañanas de gloria. Ahí te regalamos otro, lo dañamos aquí. La batería sí, manténmela ahí, porque para que no se oiga menos el sonido de. Óigame. Y luego me dice, ¿has visto los árboles? Le dicen redwood, le dicen, ¿verdad? Yo creo que son como pinos, vamos a decir, redwood es pino. Y me dice, ¿has visto cómo ellos tienen las raíces? Queriéndome pantallarla. Oh, sí, le digo, eso es como la iglesia. Eso es como la iglesia, esos árboles, les digo, cuando el redwood, cuando echan las raíces, se enlazan las raíces, les digo, se enlazan así, mira, Leo, y así es la iglesia, cimentados en la cabeza que es Cristo. La iglesia, les digo, debe estar con sus raíces bien profundas. So we'll keep practicing, okay? You did great. One of these days I'm going to take you. I own you del café. Pastor está siendo viciado, sí. Starbucks, right? What kind do you like? Starbucks or Winchell? Starbucks, right? Okay, good. Or Juju. No, no, Starbucks. Un día voy a echar un cafecito. No se preocupe. Ya. Óigame. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros adoramos a Dios, hermano, le damos a Dios toda nuestra alabanza, hacemos descender su gloria.
Si yo no sé por qué a la gente no le gusta el ruido, hermano. Yo no sé por qué la gente, yo, para mí esa gente es amargada. Es amargada o trae un demonio adentro. La gente que no le gusta el ruido, este es el problema. Este es el problema. Y yo no sé cómo va a ser en el cielo. Porque en el cielo hay ruido. Solo que un ángel pase la parte de uno sin ruidazo, hermano. Si la Biblia dice que, hermano, en el principio el Espíritu de Dios se movía, no estaba quieto. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de la tierra, perdón. Se movía sobre la... ¡Pastor, porque sopla! ¡Para que el Espíritu Santo viento! Está a punto de caer algo sobrenatural en esta casa. Algo sobrenatural va a caer porque hay gente que ha venido con ganas de adorar a Dios. Ha venido gente con ganas de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ay, 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 ay. Te voy a decir, mañana no te vayas a estar riendo con los compañeros de trabajo. Si no te ríes aquí esta noche, ni te vayas a estar riendo con los compañeros de trabajo mañana. Si te ríes. No, señor, no, no. Sí, porque he profetizado que los teléfonos se quiebren y parecen quebrados acá. Eso sí lo puede hacer. Alguien está con teléfono aquí que se... Óigame, Dios es un Dios de ruido. Cuando hacemos las cosas con gratitud, Dios responde con su presencia. Dios, lo voy a decir una vez, cuando hacemos las cosas con gratitud, Dios responde con su presencia. Su presencia se manifiesta en los lugares donde se hacen las cosas con gratitud. Y si yo voy a gritar, si yo grito aquí, es por gratitud a Dios, por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha hecho conmigo, por todo lo que es más. Le doy gracias hasta por lo que hace por ustedes. Señor, le digo, si tú no le no te dan gracias, yo te doy gracias, Señor. Porque cada vez que veo un hermano, no testifica. Yo sé lo que Dios le ha dado, yo sé lo que Dios ha hecho en él. Y nunca testifica, nunca siempre le digo, Señor, es para mi fe, es para que mi fe crezca, es para que vea la misericordia tuya, que a pesar de que no te da nada, siempre lo bendice, Señor, y yo te alabo y te exalto y te doy gracias, Señor, porque ese milagro no pasó en otro lugar, ese milagro pasó en iglesia y va a ser de gloria, aunque no te dé la gloria a ti, Señor, yo sé que lo hiciste en iglesia y va a ser de gloria, y quizás algún día lo van a contar, un día lo van a llegar, Señor, que lo que hiciste con ellos en iglesia y va a ser de gloria, porque cuando estuvieron aquí, Señor, aunque no querían cantar, yo les sacaba el canto a la fuerza, pero Dios amasó aún ese canto a la fuerza. Dios te lo tomó, Dios te lo tomó y te bendijo y derramó su gloria sobre tu vida. Dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor. Espero que usted lo busque. ¿Sabe qué, hermano? Que a la gente no le gusta la palabra de Dios. Déjeme decirle esto. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios. Nosotros que trabajamos en lo que es la televisión, la radio, nos damos cuenta. Se conecta un montón de gente cuando nosotros estamos echando fuego y diciendo que sean sanos y que sean liberados. Ay, se conecta un montón. Pero cuando empezamos a hablar de la palabra, se van yendo. Porque no le gusta la palabra de Dios. Esa es otra de las cosas que la iglesia debe tener. Palabra, comer palabra de Dios. Así que lea la Biblia esta noche. Dice la palabra del Señor. Cuando sonaban, pues las trompetas. ¿Qué sonaban? ¿Qué sonaban, hermano? Las trompetas. ¿Y qué hacían? Y cantaban todos a una para alabar y dar gracias. Alguien dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dígale gracias, Señor. A una, en un mismo espíritu, en un mismo pensar. No como la hermana que les cuento, ¿verdad? Un día la vamos a tener de regreso cada vez. No la descarto de esta iglesia. De la hermana que les cuento, ¿verdad? Que venía al culto, traía a su niño, y el niño va a brincar en la silla, y ella viendo el niño. Y el grupo cantando, y ella viendo el niño.
El grupo terminaba de cantar y él, hasta que pasaba yo, decía: Dios le bendiga. Ya termina. ¿Cree usted que estaba metido en la base? No. Él lo estaba haciendo de una forma vaga. Por estar viendo la criaturita, el ídolo, viendo el ídolo, el bichito. Y los hermanos, aquí levante sus manos, haga esto de un grito, y ella, riéndose con el niño. Y los hermanos decían: amén, hermanos, terminamos la alabanza, le damos el tiempo al pastor Walter el viernes, o uno que pasaba a dar anuncio, y ella. Y de repente, no, la Biblia dice que a una adoremos su nombre, conectados en el mismo espíritu. Dígale, mándale un texto, dígale, hoy se va a largar el culto. Hoy no salimos de aquí hasta las 11 de la noche. Y quieres venir y te vas a lograr algo, dígale. ¿Qué te esperamos? Dígale. ¿Dónde estábamos, hermano? Para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzamos la voz. Para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz. Con trompeta. Hey, ¿puede hacer sonido de trompeta? ¿Se sabe esa que hay? Saúl mató a mí. Sácame la hierba, ¿cómo se oye? Hacer un sonido de trompeta ahí. Pero hay... solo el por ahorita. Pues. Alguien déle un aplauso al Señor en esta noche. Alababan a Dios diciendo, ¿qué decían? Ahí está la Biblia, ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. No. Óigame, la casa se llenó de una nube. ¿Pero por qué se llenó la casa de esa nube? ¿Por qué se llenó la casa de esa nube? Porque el pueblo cantaba. No se llenó de esa nube. Nosotros decimos humo, pero fue una nube que descendió. Y en esa nube descendió la misma presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque el pueblo lo adoraba, el pueblo lo exaltaba, el pueblo le daba la gloria y le daba la honra, le daba la alabanza al que vive y reina para siempre. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Vamos, ¿qué decía? ¿Qué decía? Porque Él es bueno, porque su misericordia. Exacto, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor, dice, y alababan a Jehová diciendo, porque, perdón, dice, y vamos a leer el versículo 13, y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar a Dios, cantaban todos a una para alabar a Dios y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas,
alzaban la voz con trompeta, alzaban la voz con trompeta, con trompeta, alzaban la voz con trompeta. Habrá alguien que pueda alzar la voz en esta tarde, en este lugar. Habrá alguien que pueda alzar la voz en esta tarde. Habrá alguien que pueda alzar la voz en esta tarde y decirle: para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. No los oigo, no los oigo. Hay gente que no puede alabar a Dios, hay gente que no puede exaltar a Dios, hay gente que por eso no recibe milagros, porque no pueden alabar a Dios. Ojamaya, tenga la masaya. Es tiempo que la iglesia con gratitud alabe a Dios. Es tiempo que la iglesia con gratitud exalte y glorifique el nombre del Señor. Yo le alabo, yo le exalto, yo le adoro y yo atraigo la presencia de Dios. Con mi alabanza 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 atraigo su amada gente a la vasalla. Espíritu Santo, te llamamos esta noche. Espíritu Santo, te llamamos esta noche. Espíritu Santo, te llamamos esta noche. Espíritu Santo, ven. Nube de Dios desciende sobre esta tu casa. Nube de Dios desciende sobre esta tu casa. Nube de Dios desciende sobre esta tu casa. Nube de Dios desciende. Hay un sonido de alerta. Hay un sonido de alerta para la iglesia base de gloria. Es tiempo que la iglesia se llene de gratitud. Es que tiempo que la iglesia se llene de gratitud. Veo la nube de Dios acercándose. Si tú lo alabas, su jamás, alabas, su jamás. En ese sonido, en ese sonido que está sonando, revise su pasado, lo que Dios ha hecho por su vida, de dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo ha transformado, cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios, ay, 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 mi alma te adora, mi alma te alaba, Sohamaya, Kenda, la Masaya, Urre, Bebequí, alaba, Sohamaya. La nube de Dios se está acercando a esta iglesia. La nube de Dios se está acercando a esta iglesia. Amaso Namaya, quien la alaba, Namaya. Una vez más el shofar, el sonido de alerta para la iglesia base de gloria. Que Dios le dice: entramos a un Amaso Namaya, quien la alaba, Namaya. Entramos a un nuevo nivel. Entramos a un nuevo nivel, dice Dios. Yo voy a empezar a profetizar esta noche. Dios le dice a esa voz de gloria: entramos a una era, entramos a una nueva era de lo sobrenatural, entramos a una nueva era de lo sobrenatural. Dice Dios: vas a empezar a ver cosas sobrenaturales, vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. Pero lo que aquí has visto, dice Dios, ha sido pequeño, pero lo que verás en estos días que vienen, van a amar soja maya, que anda la soja maya, ay, se metió la gloria de Dios, 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 se metió la gloria de Dios. Hay una unción de gratitud, hay una unción de gratitud, hay una unción de gratitud que está cayendo, hay una unción de gratitud que está cayendo, hay una unción de gratitud que está cayendo, hay una unción de gratitud, una unción de gratitud, una unción de gratitud, una unción de gratitud, derrama tu alma. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová.
Jehová había llenado la casa, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esta noche yo vengo profetizando que la gloria de Dios llena esta casa, la gloria de Dios llena esta casa. Al sonar la bocina, al sonar la bocina, al sonar la bocina, la gloria de Dios llena esta casa, 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 la gloria de Dios llena esta casa. Levanto mis manos y pido una unción profética esta noche. Pido una unción profética esta noche. Me levanto en contra de todo enemigo. Socamaya, lava, sojamaya. Vamos a hacer guerra. Me levanto en contra de todo enemigo de la unción. Contra todo enemigo de la unción. Contra todo enemigo de la unción. En contra de todo enemigo de la unción. Me levanto en contra enemigo de la unción. Y decreto juicio para los enemigos de la unción. Sobre quien de la vasaya. Oye bien, Satanás. Oye bien, Satanás. Oye bien, Satanás. Este día te declaramos la guerra, este día te declaramos la guerra, este día te declaramos la guerra, este día te declaramos la guerra. Socamaya, y decretamos esta noche que la unción del Espíritu Santo empieza a descender, la unción del Espíritu Santo empieza a descender sobre esta casa y una nube de gloria. Ay, hay alguien que está metido en esa nube. Alguien está metido en esa nube ya. Alguien te declaro sobre bendición sobre tu vida, bendición sobre tu vida. Yo oro por tu vida. Recibe el poder sobrenatural de Dios. Recibe el poder sobrenatural de Dios. Rompo toda cadena en tu familia. Rompo toda cadena en tu familia. Rompo toda maldición en tu familia. Ahora la rompo en el nombre de Jesús y declaro que eres libre ahora en el poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, Servicio de Oración y Milagros. Miércoles y viernes, Células Familiares. Domingos, Noche de Impacto Sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.